Mientras Camila Holmes busca permanecer en el medio y sumarse al bailando, una nueva traba genera un punto de conflicto. En instantes, exclusivo de Socios del Espectáculo. ¿Qué hay detrás de la cautelar que Rodrigo De Paul emitió contra su ex? ¿Por qué la quiere callar? Me da mucha pena la vida que finalmente ella cuenta que tuvo. Ella dice, yo tuve una vida de mierda. Viste, su mamá su mamá adoptiva tremenda, pero aparte la mamá que la entrega, es muy, la verdad, hay que ponerse un poco en los zapatos de Morena. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera de ella, pero la verdad que lo que está contando, viste, cómo la fajaban, cómo, o sea, es un montón. Además, haremos escandalones. Viernes, no te muevas de ahí, ya venimos. Estamos todos, humedad horrible, chispea, ¿no, conejo? Está horrible. Hay que quedarse en casa porque comienza Socio del Espectáculo. Con Rodrigo Lucich, Adrián Payares. Y por supuesto, ella, la socia. Churururu, churururu, churururu. Información exclusiva y escandalones. ¿Explotará una bomba? Buen día, buen día, buen día, buen día. Es cierto, una mañana que presagia humedad, llovizna y frío. Mucho frío en las próximas horas, pero este programa muy caliente. Arranca. Socios del Espectáculo, bienvenidos. Hola, compañero. Hola, Adri, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, te vamos a adelantar una de las peleas que seguramente se van a llevar adelante en el Bailando por un Sueño. Camila Holmes versus Rodrigo De Paul versus Tini Stoessel versus las tinistas. No. Pero para tratar de evitar eso, Rodrigo De Paul ya interpuso un recurso judicial ante este paso en tribunales. Camila Holmes tiene un plan y te lo vamos a contar en instantes en Socios. Bueno, por supuesto que el affair Morena Rial continúa. Ella sigue hablando de su padre, pero claro, lo que llama la atención es el silencio de Rial, que más allá de alguna ironía en redes, haciendo mención a River y a lo que se sufre por el equipo, también lo que se sufre por todo, ¿no? Y el todo engloba a su hija. Permiso, director, voy a venir hasta acá, porque claro, como Rial no habla, bien viene revisar este libro, Yo el peor de todos. Porque en tanto y en cuanto Rial no hable públicamente después de todo lo que ha dicho su hija de él y de la familia en estos días, él dijo mucho en este libro. Y el capítulo que se llama Ella nunca las quiso, que es el capítulo 3, Ella nunca las quiso, en referencia a Silvia Dauro, como madre adoptiva de Moreno, de Morena y Rocío. Bueno, acá vamos a poder desentrañar cómo era esa relación, cómo Rial confirma los golpes que Silvia Dauro propinaba a sus hijas y también cuánta plata se llevó por darle la patria potestad, cosa que esta semana Morena dijo en los medios. Así que aquí, pormenores de todo lo que Rial relató en su propia autobiografía sobre sus hijas, que hoy cobra otra perspectiva en relación a los hechos que hoy relata Morena. Porque, claro, estaba escrito acá. Ahora lo dice ella, pero Rial lo dijo y lo vamos a recordar. Bueno, y también Viviana Canosa opina de este tema, compañera de Rial, obvio, la Nemesis. Uno dice Canosa, Rial, más de 20 años dejaron de trabajar, pero siempre se vincula a uno con el otro, así que Viviana Canosa también opina de esto. Y además haremos... ¡Escándalo! ¡Sí! ¡Escándalos! ¡Escándalos! Para el viernes hay escándalos. Bueno, imperdibles escandalones. En el escalón 1, sobre todo, la guerra interna de todos contra todos en América por la entrega de horarios nocturnos. ¿Por favor? Porque se mete Marcela Tiner contra Dente. Y se mete, pues, así.
Babi Etchecopar estaba haciendo su programa en un estudio. En el estudio de él. Claro. Pero es una señal de cable. Pero está al lado, en el mismo edificio. Y Rodrigo Tapari ensayaba a los gritos con toda su banda. A Babi le dio como un ataque. Y Fernando Dente fue al estudio de Babi a decirle, bueno, querido, ¿qué problema tenés con los ruidos? Y han tenido un cruce que vamos a relatar aquí en detalle entre Babi, Dente y Tiner, que se queja por horario. Pero ojo, lo de Dente, ojo, y Babi, Dente por Dente. No tiene desperdicio porque hacía mucho ruido y Babi tiene los huevos inflados. Bueno. Así que todo eso en un ratito. Arranca un gran programa de Socios del Espectáculo. Después del corte, vamos derecho. Quedá. ¡No te muevas de ahí! ¡Ay, Dios mío! Gracias, gracias, gracias. La nueva de San Telmo. Rico, dulce, salado, todo para tu festejo y además empanadas a mi gusto, empanadas de verdad. Aquí estamos arrancando. Hola, chicas, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, conejito? Bueno, conejito hermoso, vamos a comenzar con el programa, pero vamos a empezar con algunos temas un poco más periodísticos y luego pasaremos a la diversión. Como decíamos, tiene que ver con todo lo que habló Morena Real esta semana en televisión, protagonista absoluta de todas las pantallas, de todos los canales, y obviamente contó una historia de vida muy profunda, muy triste, en el medio, mezclada con elementos de la farándula. Su padre, obviamente, el periodista de espectáculos más importante de este país, sin duda. Y bueno, eso ha motivado que muchos opinen, que opinemos, que todos tengamos algo para decir. La que tiene algo para decir también, porque la fuimos a buscar, es Viviana Canosa. Claro, vamos a preguntarle a Viviana sobre una realidad que ella en algún momento también pudo haber sido testigo, ya que trabajó con Jorge en el primer año de Intrusos, aunque es más lo que han sido enemigos que amigos. Por supuesto, hoy tal vez hay cierta tregua. Y sobre todo habla Viviana de la vida que le tocó vivir a Morena y cómo ella la interpreta, en todo caso, desde su mirada. A ver. El periodismo de espectáculos, su primer amor, en la actualidad su amante, sabemos que un día va a volver. Su Vivi, amante. Ay, periodista 24/7, ¿cómo estás? Pero es que mira, todo periodismo, o sea, ¿entendés? Todo. Arranqué con actualidad, después me pasé al deporte y fui periodista deportiva. Cubría Boca. Y llamaron para hacer un Luna Park con Eduardo Feynman y Babi. ¿Te reís? Babi va a ser teatro, pero eso no te lo creo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pero después te digo el nombre del empresario, qué sé yo. Yo no, igual no dije nada, pero hoy lo aclaré porque dije, como están diciendo que yo lo voy a hacer y que sí, ya firmé y es mentira, no, digo, bueno, no. Ah, claro, exacto, ok, pero el ofrecimiento está. Sí, tengo muchos ofrecimientos. Si de no preguntarte, puede un colega tuyo, jefe en su momento, el difícil pasar que tiene actualmente con su hija, Jorge Real y Ay, Morena. Durísimo. Me parece muy duro, pero me parece muy triste todo porque... Yo laburé nada más que un año y pico en Intrusos. Y sí, recuerdo que esa era la época en la que Jorge había adoptado a Morena. Morena, sí, también a Rocío. Y la verdad que yo el recuerdo que tengo era de un papá que amaba a sus hijas. Pero amaba totalmente. Todo lo que pasó después, yo ya no estuve ahí. Pero me escribí el otro día con Luis Ventura, que le dejé un mensaje. Y estaba con Morena y me mandaron un beso los dos. Tengo una foto que me mandó Morena. Me da mucha pena. A ver, también reconozco, sacándolo a Real de esto, pero que Real es protagonista por la hija, me da mucha pena la vida que finalmente ella cuenta que tuvo. Ella dice, yo tuve una vida de mierda. Viste, su mamá adoptiva tremenda, pero aparte la mamá que la entrega, es muy, la verdad, hay que ponerse un poco en los zapatos de Morena. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera de ella, pero la verdad que lo que está contando, viste, cómo la fajaban, cómo, o sea, es un montón. Me da pena. Bueno, y Canosa de alguna manera nos sirve como introducción a esto que tenemos en la mano, que es el libro de Real, su autobiografía, un Real que no habla del tema y que por eso vamos a buscar sus propios dichos en sus escritos. Habla de la vida que le tocó tener a Morena, justamente, sí. Canosa, y esto está relatado aquí. Está relatado ahí, y lo que Viviana decía, ese año que Viviana trabaja, son muy cercanos, ese primer grupo de Intrusos. Y ahí, bueno, ahí estamos viendo, mira, justo lo que es el bautismo. El bautismo, donde está Marcela Coronel, Luis Ventura, Viviana, Orellano, Sergio Company, Silvia y Jorge, obviamente. Parodi, ¿no? Parodi también en la foto. Parodi, bueno. Que en ese momento era productora ejecutiva, claro, de Intrusos, claro. No era todavía gerente de programación. De esta época habla Viviana, que obviamente fue muy, muy cercana ahí en ese primer tiempo de Intrusos, fueron como familia. Y bueno, era el momento en que Jorge estaba tramitando todo el tema de la adopción, tanto de
Morena como de Rocío un poco más tarde. Bueno, el capítulo se llama Ella nunca las quiso. Y bueno, el título dice todo, ¿no? Habla de Silvia Dauro. Fuerte. Sobre sus hijas. La barbaridad que dijo mi exmujer al afirmar que los hijos adoptivos tienen una tendencia a robar. Fue uno de los disparates más grandes que escuché en mi vida, relata Rial. Lo había dicho en un reportaje, ¿no? Sí, sí, sí. Encima mezcló el tema con los hijos de los desaparecidos. Pero que haya sido una barbaridad no significa que me haya sorprendido. Porque hace tiempo sé que Silvia a sus hijas del corazón, es decir, a nuestras hijas en el fondo, nunca las quiso. Usted lo puede tomar acá, Dire, lo vamos a buscar, ¿eh? No me tomó por sorpresa, pero sí me dolió. Y me dolió mucho porque sentí que con esa declaración pública que tanta conmoción causó, Silvia también estaba haciendo un daño irreparable a Morena y a Rocío. Esta Morena que hoy cuenta las peores atrocidades de esta mujer, ¿no? Sí. Y no solo a mis hijas, sino a muchos chicos adoptivos que todavía esperan una familia que los pueda criar. Tanto me dolió lo que dijo que horas después me quebré en público en mi programa de radio. Y empecé a llorar a moco tendido porque no podía seguir hablando de la angustia que sentía. Bueno, esta es la introducción de este capítulo que se llama Ya nunca las quiso, donde luego Rial va a relatar situaciones particulares. Dice, la primera sospecha que tuve de que nunca las quiso en referencia a su exmujer sobre sus hijas fue poco después de que Rocío llegara a nuestra casa, porque Rocío llegó el 15 de septiembre de 2000, justo el día que cumplía un año. Había estado en un hogar. Ay, mi amor. Y ese día, el día que la trajeron a casa, junté a todos mis amigos y les hice un lindo cumpleaños. Le hice a la nena, ¿no? No habían pasado dos meses de ese momento inolvidable cuando sucedió algo que me hizo pensar que Silvia no estaba tan contenta de tenerlas. Ella les estaba dando de comer a las dos. Ya estaba Morena, ya estaba. Ya estaba Morena y Rocío. Exactamente, a Morena y a Rocío. Les estaba dando de comer arroz. Siempre les daba de comer arroz. No sé si por comodidad o por qué. La cuestión es que a Rocío no le gustaba el arroz. La nena de un año, ¿no? Nunca le había gustado. Y esa noche nos hizo saber una vez más que no quería. Porque en vez de comerlo, lo escupió y lo tiró. Es decir, hizo lo que cualquier niño hace cuando quiere comer. Claro, cuando rechaza una comida, pues es la etapa en la que vas distinguiendo qué te gusta comer y qué no. No le gusta darle tiempo. Exacto. Sin embargo, la reacción de Silvia fue brutal. No me la voy a olvidar mientras viva. Se volvió loca. Literalmente loca. Porque agarró la cuchara, la empujó con violencia y como Rocío seguía sin abrir la boca, tiró la arroz al piso, pegó un portazo y se fue de casa. Porque la hija no quería comer arroz. Lo recuerdo perfecto como si fuera hoy. Rocío era muy chiquita y estaba en una sillita de bebé. Morena, su hermana más grande, estaba sentada conmigo en la mesa del comedor. Lo de Rocío era una muestra temprana de carácter, del fuerte carácter que tuvo siempre. Porque bueno, se habla de esta Rocío tan retraída, ¿no? En sí. comparación de su hermana que... Bajo perfil, pero bueno, perfecto. Pero también muy cercana a Jorge siempre. Y esto, parte de lo que Rial relata tiene que ver por... Explica por qué él, cuando se separa de Dauro, pelea por esa tenencia y quiere llevarse a sus dos hijas. Y por qué sus dos hijas... No quieren vivir que con generalmente su mamá. Se quedan con las mamás cuando hay una separación, van... Desesperás a irse a vivir con su padre. Y evidentemente las rechazó desde el principio, ¿no? Exactamente. El episodio del arroz no es el primero que mostró la negativa de Rocío que la ponía mal a Silvia. O mejor dicho, es el primero, pero no el último. Lo que dijo Silvia sobre la supuesta tendencia a robar de los chicos adoptados me terminó de disparar otros recuerdos que tenía sepultados. Relata en primera persona real estos hechos que a la vista de los acontecimientos y en perspectiva cobran otra relevancia. Como el hecho de que cada vez que se enojaba con mis hijas la llevaba al peluquero para cortarles el pelo bien cortito. Tanto Rocío como Morena tenían y tienen un pelo muy lindo. Y cada vez que Silvia se lo hacía cortar muy cortito, las dos lloraban desesperadas. Tenían 4 y 5 años. ¿Era necesario castigarlas de esa manera? Escribe Rial. Y después de los castigos empezó la violencia. No solo la violencia psicológica, también la violencia física. Quizá de alguna manera yo también soy responsable por esto, porque no quería ver. Asume su parte, ¿no? Tardé demasiado en darme cuenta de que realmente estaba pasando esto. Tal vez fue porque me iba todos los días demasiado temprano a laburar y volvía demasiado tarde. Lo cierto es que Silvia les empezó a pegar. Y la mayoría de las veces lo hizo a mis espaldas. Porque una cosa es un chirlo en la cola o en la mano cuando querían meter el dedo en un enchufe. Pero otra cosa muy distinta es pegarle con una cuchara de madera en la cabeza. Y eso a mí no me lo contó nadie, lo vi con mis propios ojos. Es más, aquel brutal cucharazo en la cabeza fue el motivo de la primera gran discusión que tuvimos.
El cucharazo en la cabeza Silvia se lo pegó a Morena, en la casa del country. A ella siempre le había desaparecido algo, como siempre. Y acusaba a Morena de habérselo robado. A una nena que tenía, no sé, poquitos diez años. 10 años, no, sí, menos, pero mucho el menos. El sentimiento de madre no estuvo nunca, claramente. No, 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 no. La acusaba jamás de habérselo robado a la hija. Cuando le pegó, me saqué. Porque me trajo los peores recuerdos de mi infancia cuando me pegaba a mi vieja. Se ha contado Rial duramente, sí, ¿no? Sí, sí. La violencia de su madre. Y tampoco jamás entendí por qué Silvia suponía que todos le robaban. Porque según ella, en mi casa, las cosas nunca se perdían. No, alguien se las robaba. Un buen día Silvia desarrolló el origen de la teoría que repitió en público. Me dijo su psicóloga, o que su psicóloga, mejor dicho, le había dicho que los chicos adoptados tienden a hurtar porque tienen la fantasía de que ellos fueron robados. Es decir, porque a ellos, igual que a los hijos de los desaparecidos, les robaron su identidad. Lo que estás diciendo es una locura, exploté. Pero Silvia nunca me escuchó. Fue durante uno de los ataques de ira de Silvia. Morena como Rocío estaban aterradas y querían irse de la casa de la madre para venir a vivir conmigo. La cuestión es que Morena vino y me contó que Silvia le había dicho: si te seguís portando así, te voy a devolver a la villa de donde te saqué. Cuando finalmente me lo dijo, Morena estaba destruida. Tanto Morena como Rocío supieron desde el principio que eran adoptadas. Yo siempre les respondí lo que me preguntaron. Y nunca agregué nada más porque comprendí, comprendo y debo comprender y respetar sus tiempos y su deseo por encima de cualquier cosa. Pero ese día Morena estaba tan triste y tan dolorida por la amenaza de Silvia que le dice: te voy a devolver a la villa de donde te saqué, que de repente sintió la necesidad de saber. Y entonces le dijo, a través de su abogado, Bernardo Becar Varela, a Silvia que había que contar. Y el abogado le dijo: prepárate porque si Morena necesita saber todo sobre su pasado, lo vamos a rastrear. Este pasado que hoy aparece con esta madre adoptiva en Tucumán. Azucena, hasta que le conocemos la foto, ¿no? En el registro de adopción está el nombre de su madre biológica, dice. Además, por pura casualidad, el juzgado en la que se tramita mi divorcio es el mismo en el que hicimos los trámites de adopción. Y ahí empieza a relatar el hecho de los trámites referidos. Ahí uno escucha, y bueno, es una historia, por lo menos yo se lo he escuchado de propia boca a Jorge antes de escribir este libro, que toda esta parte es muy contundente. Es un libro que en su momento lo editó Luis Majul y le dijo: si vas a hacer una autobiografía tiene que ser absolutamente descarnada y absolutamente visceral y real. No podés dibujar nada, no podés maquillar nada. Tiene que ser todo como se vivió. Y en este caso, todo el tema de las chicas es un tema, la verdad, que es muy tremendo. Este muy tremendo. Él lo relata en el libro. Lo relata en el libro. Estaba muy fuerte. Hasta ahí. Digamos, quisiera no saber más, pero bueno, entiendo que Jorge tuvo la necesidad de escribir su historia y hacerla y reflejarla en este libro. Pero a juzgar y con el tiempo que ha pasado, hoy Rocío... Morena, porque Rocío no habla públicamente, pero Morena cuenta lo mismo que está contando su padre. Sí, o sea que los dos están relatando la misma historia, lo que pudo presenciar o descubrir Jorge ¿sabes lo que pasa, de Mariana? Ese vínculo madre-hija y lo que después termina contando su hija. Y obviamente, más allá de las intenciones, ella dice: hemos tenido de todo tipo de digamos, el colegio ha pedido ayuda también, inclusive por los golpes que yo tenía en el cuerpo, y cuando llegaba a casa, papá también los veía. Uh-huh. O sea, ella siente de alguna manera, hasta que él pudo tomar esta decisión... Bueno, quizás se naturalizan ciertas cosas en los vínculos familiares. No, por eso va más allá de las intenciones. Él digo, ella, es, la bronca lo que ella hoy siente en contra del padre, es decir, está bien, ella no me cuidaba, pero él evidentemente al menos no podía hacer nada. Hay que ver cómo era esa relación de matrimonio también y si también era Jorge maltratado, no lo sé, pero tal vez también era maltratado. En ese punto hay que entender esto. Cuando hay una personalidad así, psicopática, dentro de una casa, toda la familia está enferma. Claro, se contagia. Por ahí no podés condenar al que vio y no pudo accionar en el momento hasta que pudo él mismo salir de esa situación. No podés, Nancy, hasta que sos mayor de edad, pero cuando sos una niña...
vos no entendés nada de todo esto que estamos hablando. No, cuando sos niña no, hablo del resto de la gente. Recibís, percibís y sentís y creás una historia que lamentablemente te condena de por vida. Ojalá todos los padres fuéramos tan conscientes del daño que hacemos irreversible en los niños en muchos casos. Pero, Vir, ¿sabés qué? Cuando es al revés, cuando es el hombre el golpeador, es mucho más fácil entender que la madre no pueda salvar a esos hijos. Claro. Por una cuestión. Y cuando pasa en este caso, el padre en este caso también está enfermo por esta personalidad que está afectando a toda la familia. Sí, no sé si se entiende lo que quiero decir. Se entiende, yo te entiendo perfectamente. Y es tan víctima como aquella mujer que a veces o sea, los roles se invierten, ¿eh? Es más común escuchar que tal vez el hombre... Claro. Pero bueno, también el hombre pasa a ser una víctima de esta situación cuando la violencia se da parte de la mujer. Vamos a seguir leyendo algunos fragmentos porque son muy duros y vamos a alternar también con una visita al programa de Susana. Claro, se vio, estos días también se estuvo repasando el día que Jorge Rial y Silvia Dauro presentan a sus hijas en el programa de Susana Jiménez, el programa más visto de la televisión, en un gran show, la sientan en el living. Y después vamos a repasar lo que Morena contó, cómo se armó esta entrevista para que se sientan en ese living y cómo su madre las coacheó para que no metieran la pata. Pero vamos a repasar esa entrevista con Susana y Rial y Dauro y sus hijas. Nos conocimos en EMI, ¿era, no? Sí. ¿La de discos? La discográfica. Ah. En la época de Locomía, ¿te acordás? Obvio. Como me gustaba, yo los traje dos o tres veces. Bueno, en esa época. Yo venía con la parte de prensa. Claro. Yo lo conocí a él con esa parte. Ah, mira, gente. Yo iba a buscar los Locomía. Sí. Pero mataban. Un solo tema, pero mataban. Sí, el Locomía. ¿Los viste que volvió en el verano? Pero no eran los mismos, los mismos. Había uno solo con 80 años, hecho pelota. Pero y había con un solo uno... tema. El mismo. Locomía era. No tiene nombre. Había uno que se llamaba Carlos, el morocho, que era. Que era el más buen mozo. Qué lindo era, Dios mío. Tenía los ojos verdes y el pelo largo y hacía wow, y Locomía. Y no importaba que fuera. No. A mí me parecía lindo igual. Sí. Sí. Estaba bueno. Estaba bueno. Y entonces, ¿fue un flechazo así rápido o te tardó en conquistar? No. ¿No fue? Había pelo hasta por acá. Rubio, así hasta. Largo, así. Pero yo siempre lo usaba atado. ¿Y? Porque me levantaba muy temprano, me acostaba muy tarde con la facu, entonces, nada. Y es un día va a buscar material. Él igual, preguntarle porque te va a contar otra versión, ¿eh? ¿La tuya cuál es fue? La misma. La misma. Y veo el pelo, cuando termino el pelo le veo el culo, me enamoro de ese culo y digo... Quiero eso. No, eso no, tampoco. No, perdón, quiero esa mujer. No, pero obvio. Esa mujer. Obvio. Y después la llevo un día al set. Ella venía a Telefe a traer unos era cassette en esa época. Cassette. Iba a decir CD, no. No, ni siquiera. Eran los long play, los largos. No, pero había. Y el cassette. Claro, pues yo la traigo a Telefe, que yo también venía. Yo laburaba en Telefe, estábamos haciendo indiscreciones con Lucho. Porque a Lucho le gustaba Locomía. Ah, Lucho. Lucho siempre fue del abanico. No. No, güey. El abanico en el sentido te de... Te mata si te escucha. No, que no había aire acondicionado, entonces le daba el abanico mucho a Lucho. Y un día la llevo hasta... Me dice, voy al centro. Y yo voy a Telefe. No, viste que Telefe en Pavón no es el centro. No. Y ella dijo, voy igual. El Bronx. Claro, no es el centro. Y la llevé igual, intercambiamos teléfono. Y la llamé. Y no me dio bola, durante un mes no me dio bola. Ah. Hasta que un día contestó, yo creo que creyendo que era otro. Y ahí me dio 3 minutos. Ahí estaba la historia de ellos como pareja, ¿no? Cómo se conocen, cómo empieza su historia de amor con Silvia Dauro. Una pareja que mostraba esa vida perfecta y que pasaba lo que están relatando acá, ¿no? La casa era un infierno, la vida de ellos era un infierno, muy lejos de eso que quería mostrar en televisión. Igual había habido una visita anterior con las nenas más chiquitas. Más ¿no chiquititas, ¿no? Ahí la tenemos, mirá, no, mirá. Qué lindas. Claro, acá eran más bonitas. Pero lo del coacheo habrá sido para la otra que vimos, ¿no? O para esta. Para esta, ¿Para esta? Ahora, bueno, si lo tenemos, podemos escuchar cómo Rocío aclara bien cómo es la situación, cómo la madre lo sienta. Morena bueno, y les dice que tienen que decir y que no. Y que contesten cortito, ¿no? Que contesten cortito. Yo tenía un miedo, la verdad no podía dormir. Claro, por un año ya. Un año y ocho. Se la ve a Silvia Dauro y se las ve a ustedes dos. Mira mi cara de tristeza. Sí, pero estás abrazada a tu madre, abrazando su brazo.
se ve la manito de Rocío. Quietitas y calladitas, ¿no? Pero, a ver, ¿esto era toda una ficción, Morena? ¿Era una ficción o hubo momentos de paz, de felicidad, de armonía? Ella antes de entrar nos decía, ¿ustedes se quedan quietitas? Nos dejan hablar a nosotros y si les preguntan, son preguntas cortas. No de muchas respuestas. Bueno, esas instrucciones no están mal, qué sé yo. Que no te tenía miedo que hablemos. Ahora, pero vos decís que en ese momento vos ya vivías situaciones de violencia, a vos te maltrataban. ¿En esta época o era una...? Mi pelo, pues bueno, fue por acá. ¿Sabés qué? Estoy viendo las imágenes de acá... Y Morena, en varias oportunidades... Vos me conocés de chiquita. Ponés la carita, ves, en el hombro de ella. Y fíjate cómo cambia el rostro de Silvia. No sé si es porque justo baja la cara o demás, pero está sonriendo y de repente como que cambia la cara. O sea, y esto sucede como dos o tres veces. Yo no sé si es una repetición constante. ¿Ella tenía rechazo cuando vos te acercabas a ella? Ella a mí me decía que ella a mí no me quería, que la quería más a mi hermana. Bueno, ahí veíamos esa entrevista y era un poco lo que explicaba Morena hoy, con el día de hoy, con el diario de hoy, cómo fue esa relación tan complicada. Evidentemente, la relación con la madre fue muy, muy tremenda y bueno, el día de hoy y la frialdad hace 10 años que tenés que no se ven. Para realmente, más allá de todo lo que ahora estamos conociendo, a todos nos llamó la atención el hecho de alguien que desaparezca de la vida de sus hijas, de un día para el otro. Y que hoy no salga a defenderse tampoco. Eso también, más aún, le da 100% credibilidad a todo lo que relatan Jorge en su libro, en su momento cuando lo escribió, y Morena hoy haciendo público lo que tuvo ganas de hacer público, porque está hablando de su propia vida y tiene derecho a hacerlo. Digo, la madre, esté donde esté, excepto que esté, no sé, enterrada, literalmente lo digo, excepto que esté abajo de la tierra, escondida en algún lado, no sé, en algún otro lugar del planeta y pueda estar out de todo lo que está ocurriendo. Eso como que armó saldría otra vida, a defender como, su nombre armó y a, otra y a vida como, su verdad. Sí, total, pero ella armó como otra vida, como una burbuja, como si todo esto no fuera ni ella. No existió. Claro, viaja por eso, me pregunto si tiene otra identidad. Otra pareja, bueno, porque, vivió en bueno, el también sur, porque, armó como... Bueno, pero eso se llama mucho dinero también, ¿eh? También. El día que eso terminó, vos no hablas nunca más, eso no sí, tenemos la pero... voz, nunca más, no conectás tu versión nunca más, y eso sale tanta plata, y esa plata... Bueno, ponele que ya haya aceptado ese arreglo, pero hoy las cosas son distintas, porque hoy, digamos, su propia hija está saliendo a acusarla de algo que si ella quisiera salir a defenderse, tendría que poder hacerlo. ¿Pero fue un arreglo con Silvia? Acuso... ¿Económico? No, igual... También hablo de lo que yo he vivido. En los primeros tiempos, Jorge quería que sus hijas tuvieran un tipo de contacto con la madre. Lo que pasa es que la madre después desaparece. Sí, no es que, chicos, que una madre que bueno, después a una de bajada de un las aguas de las separaciones, más Silvia siguió manejando, y su hermana siguió manejando cuestiones comerciales de Real también, de avisos. Pero una madre. Y después ella. Igual te digo que mejor. Porque tener una madre así. A una nena de un año le hace eso con el arroz. Está bien, las madres a veces perdemos la paciencia, correcto. Pero esto es otra cosa. No, pero escuchá esto. Escuchá lo que dice acá. Cuando Silvia la amenazó con devolverla a la villa, todavía las dos seguían viviendo con ella contra su voluntad. Y hacía poco que me habían contado que tenían miedo de que Silvia las matara a golpes. Claro. Ya hacía tiempo también que me habían confesado que aparecían en el colegio con moretones y chichones propinados por Silvia. Cosa de la que me fui dando cuenta mucho después. Hay un video grabado por Morena que es terrible y triste. Morena se escondió y prendió la cámara. No hay imágenes nítidas, pero se escucha a mi hija diciendo: estamos escondidas en el cuarto. En este momento me está por pegar. Al mismo tiempo se escuchan los golpes de Silvia a Rocío y los gritos de Rocío. Sentí mucho dolor y mucha culpa cuando me enteré de este episodio. Dolor porque mi tristeza es enorme y culpa porque me tendría que haber dado cuenta antes. Claramente Rial estaba en otra cosa, ¿no? Culpa por haber confiado que ella como madre las tenía que cuidar. Culpa porque tardé demasiado en confirmar la enorme violencia de Silvia. Por ejemplo, siempre había creído que cuando tenía más o menos 6 años, Morena se había dado un bruto golpe en la bañera que la había dejado muy maltrecha. Pero lo que sucedió en realidad es que Silvia la tiró contra la bañadera. La bañadera estaba llena, pero Morena se pegó con el borde entre la ingle y la vagina. Le quedó un moretón enorme durante muchísimo tiempo y durante otro buen tiempo no pudo ni siquiera caminar. Muchos se preguntarán cómo me enteré de eso y por qué no reaccioné antes. La respuesta es simple, porque Silvia me lo ocultó y mantuvo a mis hijas amenazadas para que no me lo dijeran.
¿Cómo iba yo a pensar que la madre ejercía semejante violencia contra sus propias hijas? Tampoco pensé que me animaría a contar esto, pero lo estoy contando en defensa de mis hijas. Y más adelante, concluye. Lo que quiero decir es que ella, por Silvia, entregó a sus hijas a cambio de lo único que le importa, que es la guita. Por eso también decíamos, bueno, el silencio en perspectiva. Claro. Salió mucha plata. Y lo hizo, entre otras cosas, porque le permitió seguir llevándose 45 mil pesos cada 30 días cuando hacía 6 meses que las nenas se habían venido a vivir conmigo. 45 mil pesos de su época, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se llamó en ese momento la cuota real, que era altísima a la hora de pagar. Él lo contó, este, ¿te acordás? Era año 2013 más o menos. Imagínense lo que era ese dinero, era en esa época. Se llamó, si se le puso ese nombre, sí, porque era extraordinario. Impensado. 45 mil pesos es dinero hoy, a pesar de la inflación y de valor. Sí, hay muchas cuotas que no llegan a ese valor. No para mantener un niño, pero es un dinero hoy, 45 mil pesos. Imaginémoslo lo que hace 10 años. Y termina el capítulo. Diciendo, estaba contando una historia, vengo un poquito de atrás porque si no, no se va a entender. Cuando las chicas empiezan a ir a un psicólogo. Claro. Y dibujos que hacían las chicas frente a esa psicóloga para tratar de entender. Dice, recuerdo que hace un tiempo, en el medio de la crisis matrimonial, Rocío hizo un dibujo frente a su psicóloga. Primero dibujó una isla y después un sol muy grande. Sobre la isla nos dibujó a su hermana Morena, a mí y también a Paca, nuestra perra labrador. Todos estábamos cerca de la palmera. Un tanto alejada en el mar, la dibujó a Silvia, con el agua hasta el cuello. La hija la dibuja a la madre. La psicóloga miró el dibujo y le preguntó, ¿no está demasiado adentro del mar? Me parece que se va a ahogar. Entonces Rocío tomó la goma y la borró un poco del agua, o le borró un poco, mejor dicho, el agua que tenía alrededor del cuello. Solo un poquito, lo suficiente para que no se ahogue. No la incluyó en la isla junto a nosotros, ni cerca a ellas ni cerca de mí. Ni siquiera cerca de Paca, la perra. A propósito, otro día, no hace mucho, sonó el timbre de este departamento donde ahora estoy escribiendo. Era Silvia y estaba con la perra. Se paró frente al edificio y sin bajar del vehículo arrojó a la perra hacia los brazos de nuestra empleada. Literalmente la tiró. Enseguida cerró la puerta de la camioneta y se fue. Rocío, Morena y yo entendimos el mensaje. A la perra, Silvia tampoco nunca la quiso. Bueno, tremendo. Bueno, esto en su momento cuando lo escribió Rial se convirtió en el libro más vendido, fue un bestseller increíble y bueno, uno lo veía un poco así como ficcionalizado o con lejanía. Ahora escuchándola a Morena con toda lo que ha ido pasando esta semana y obviamente con la tristeza que lleva, bueno, uno entiende. Más allá de lo que vaya a pasar entre este padre y esta hija, bueno, esta relación de madre e hijas ha sido... Y el tema del dinero siempre tan presente, ¿no? Porque lo que un niño puede reclamar, que es amor, cosa que evidentemente no hubo, yendo a su historia de su madre biológica, yo no sabía este dato, pero al entender, ella dice, pará, tenía dos hijos antes de que yo llegue a este mundo. Está bien, la madre biológica hoy da cuenta una historia que la entrega en su momento porque no tenía para mantenerle, porque el padre no se quería hacer cargo. Desconfiaba de que ese hijo fuera de él, entonces como que lo obligó a que lo diera la opción. Pero hoy cuando, sí, después se reconcilia con ese padre, tienen otro hijo y además adoptan a un sobrino por estar en situación de calle, digo. Sí. Pero en el medio vieron 60 mil dólares. O sea, ¿cuál es el mensaje que a ella le queda? Volviste con mi papá, volviste a tener otro hijo, volviste a adoptar a otra persona y a la única excluida soy yo y por 60 mil dólares. Otra vez abandonada. Otra vez el dinero en el medio, cosa que importa, por supuesto. Seguramente que uno trata de entender toda esta situación y bueno, veremos dónde lleva si finalmente hay algún tipo de arreglo, bueno, o se llaman a silencio. O termina con una denuncia. ¿No dijo Morena que va a hacerle una denuncia a Silvia Dauro? Porque no, pero en realidad lo que dice ahora, ella lo que va a decir, no prescribe, pero lo de la madre no prescribe porque es abuso infantil. Pero lo que ella dijo que iba a hacer era una denuncia contra el padre por haberla internado contra su voluntad. Ella no tenía Silvia Dauro. Y otra contra Silvia. Todavía no está concreto eso. Lo de Jorge aparentemente sí, estaría en marcha ya con Cipolla, pero el resto no. Porque para darle, digamos, también una cierta formalidad a todo esto, más allá de lo mediático y de contar su propia historia, me parece que es importante. Digo, la denuncia es la que permite que esto, digamos, tenga justicia, ¿no? Ojalá, ojalá.
Ojalá. Ojalá. Bueno, nos vamos a meter en un tema un poco más frívolo. Sí, pero justicia también es otro, otro tono, otro tono que tiene que ver con la llegada de Camila Holmes al Bailando por Mis Sueños. Llegada tan demorada, tan larga, hemos dicho, el idas y vueltas. Sí. Ella habría dicho a sus amigos, un poco grasa para mí. Ay, finalmente arregló, lo arreglaron sus managers, que son íntimos amigos de Tinelli. Paul y Willy García Navarro arreglaron la llegada. Dicen que es una llegada de por un mes nomás. Pero bueno, cuando, es para la foto. Cuando Tinelli decía, bueno, la tenemos a Camila Holmes, va a hablar de Del Paul, va a hablar de ti. Escándalo, que es lo que le gusta. Del Paul dijo, no, mejor me voy a poner un bozal. A lo Maradona, ¿viste que? Cuando iba Rocío Oliva o la tocaban claro, a Verónica, ¿qué? A lo todos. A lo Maradona. Totalmente. Bueno, totalmente. Aquí tenemos para ver, y lo vemos a pleno también, esta cautelar, en este caso, que... llevó adelante la doctora Gallego. Otra más. La doctora Gallego en representación de Rodrigo Javier de Paul contra Camila Nicole Holmes. Medidas precautorias. Dice, hacer saber que la señora Camila Holmes deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales de internet, plataformas digitales, stream, Twitter, Facebook, Instagram. Todo. Cuestiones relativas a expedientes de alimentos, convención económica, medidas cautelares y conexos. Existentes entre las partes, cuestiones patrimoniales, personales, intimaciones, conversaciones privadas, video, fotografías, audio, mensajes, noticias, imágenes. Muda. Todo, no puede mostrar nada. Pero es lo mismo. Hay algo peor. Para mí, como madre, lo digo, me parece peor aún. Que lo que no va a poder hacer Camila Holmes es además mostrar a sus hijos públicamente. No las va a poder llevar, no los va a poder. Nada que pueda vincularlos con él. Sí, pero no vinculándolos con el bailando. Está bien, entiendo, pero digamos, la figura de los chicos. No exponerlos ahí. Pero vamos siempre a lo mismo. Si es tu vida, ¿por qué vos no vas a poder hablar de tu vida? Uno, somos seres sociales, obviamente. Cuando hablas de vos, hablas de la gente que te rodea. Todos somos seres sociales. Claro. Entonces, a ver, ¿por qué ella no va a poder contar su vida si en su vida está incluido de Paul? Está incluido sus hijos, Tatini está incluida en su vida. Ahí dice, bueno, tenemos malas noticias para Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué le vamos a contar? Rodri, escucha esto. Y son malas de verdad, Son malas de verdad. Porque habría dicho el entorno cercano a Camila Holmes que si ella no puede hablar en el Bailando, si ella no puede mencionar nada, tal vez gente de su familia, tal vez su papá. ¡Ay, no! ¡Horacio! Tal vez pueda ir a la tribuna. Con los cartelitos de Horacio. No, de Horacio, que nos estamos avivando. Tal vez pueda... A don Horacio, ¿sabes con dónde lo veo? A don Horacio lo veo en la salsa de tres. Ya lo están cerrando. O mejor flexibilizamos esta situación. Y yo puedo mostrar a mis hijos, no voy a hablar de vos. Por lo menos mostrar. No voy a hablar de Tini. Claro. Pero si no, capaz que viene papito. Tini. Papito que es un sol. O mamita, que no la conocemos. Que no la conocemos. Pero que es bravísima. ¿Qué sabemos? Pero la misma, Camila, la misma mamita un día. La conozco porque es de Quilmes. Ah, bueno. La conozco resulta que un día cuando la encontré, me dijo... Sí, me dijo, nosotros nos conocemos de la época, no sé qué. Divina, una diosa. Bella. No, pero digo lo discursivo. La noté discreta. La noté discreta, cuidando mucho a su hija. Es más discreta que don Horacio. No, la habían ido a buscar un día del programa de Karina Bazzocco y la encontraron, no quiso hablar. No, es muy discreta. Pero no se metan con la nena, dijo. No, pero lo que pregunto es esto. Básicamente quieren que se pueda mostrar a los chicos. Y los chicos, obviamente sí. Los chicos, por lo que aparezca en cámara ahí paradito. No quiere después. Y aparte porque de hecho, Camila no tiene muchas intenciones de ir al Bailando a, bueno, hablar. ¿Quién sabe? Yo le dije, bueno, no sé, prepárate, porque la verdad... Yo conozco la cabeza de esos productores, vos también la debes conocer. Chicos, el primer, no sé si la primera gala, pero me la juego que la segunda ya es el claro, Leo, el tema hit de Tini. Se las ingenia. No tiene problema. Hasta ella hace humor, dice que al día de hoy no tiene problema ni en escuchar. Hasta se encuentra a veces en el gimnasio cantando sus hits. Tiene que bailar. Nos contaron que aparentemente Tinelli se habría comprometido. Si Tinelli se comprometió, ¡opa! Ya está. Remedio. Vos sabés que Tinelli es así. Cumple. Pero él se puede comprometer. Pero tiene...
cuatro personas en el jurado que son capaces de dinamitar cualquier cosa. Comprometé la Moria. ¿Cómo la comprometés a Moria? Para eso tiene, para que hagan el trabajo sucio que no va a hacer él. Es con sostener el micrófono, así, diciendo... Lo que digo es esto, el problema de Cami, que Cami había llegado a un acuerdo, ¿se acuerdan con esa denuncia penal que había hecho por amenazas Rodrigo de Paul? Bueno, ahí habían llegado como un acuerdo en el que ella también bajó los cambios y dijo, bueno, no hablo más. Hasta ahora estaba todo bien. Se puede reactivar todo. Esto puede ser el principio de un gran escándalo. Ella va bailando, así que, bueno, ya tenemos, pero ojo con mamita y con papito que no estén sentados en la tribuna, al lado del imitador de Sandro, del hombre araña, el mago sin dientes. La riquita, vuelve la riquita. La riquita, aparezcan los homes. Ojo, Marcelo, fíjate. ¿Sentís que la gripe arruina tu noche? Usa Big Pictaperina Forte que alivia fiebre, congestión nasal, dolor corporal, dolor de cabeza y dolor de garganta. Mira. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche, arruina el día siguiente. Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo. Vic Vitapirena Forte. ¿Querés vestirte de perfume todo el día? Entonces probá el suavizante Downy Concentrado. Sus cápsulas de perfume reactivan el aroma al frotar tu ropa. ¡Probalo! Ay, me saqué los lentes. Porque no... Estabas con lentes. No, es coqueto, Adri. A Adri no le gusta que lo vean con los lentes. No, a Adri no le gusta que lo vean con los lentes, pero Adri... No, me gusta. En el espectáculo contamos el lente, todo. ¡Qué Dios! La, 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 la. ¡Vamos la vida! Este es vikingo, che, Pablito. Barassi nos dio un día al vikingo. Está el vikingo acá. ¡Vamos, vikingo! Está el vikingo. Se calma con esa foto. ¿Qué pasa con el pelo de limpiado? Se calma. Ustedes saben que Piqué solo fue a ver Piaf y lo que más se fijó fue Perdón, Elena Roger y todo ese elenco magnífico, porque realmente es una obra más que recomendada. Pero ahora, podés ir a fijarte no podía eso. Parar de pensar en Payares. Era como una cosa, sal de mi cabeza. Últimas funciones de Piaf, un gran espectáculo. Ah, pensé que decías último día de Virginia acá. No, presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Mira. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Me vengo para este lado, claro. Es tiempo de las secciones. Hacemos nuestro recreo, es viernes. ¡Escandalones! ¡Escandalones! Ya empieza otra vez. Ya suenan las canciones y se bailan después. Ya empieza Escandalones, bienvenidos al show. Ya empieza Escandalones. Bienvenidos al show. Escandalones. Escandalón número 5. El título es... A ver. El afer. El afer de las estatuas continúa. Tremendo. Ay, Dios mío. Porque de todo lo que pasó con la estatua de Mirta, que la sacaron en Villa Cañuelas. Estatua gay. Mirá lo que era esto, chicos. Mirá esta comparación. Bueno, el tema ha empeorado por varios motivos. Porque se conocieron otras estatuas horrendas que hizo el mismo escultor. Ay, no. Y aparte ahora le han hecho una estatua a Kempes. No. ¿También? Que ha quedado horrible. Ay, sí, también. El matador. Se inauguró la estatua de Mario Alberto Kempes en Córdoba. El afer de las estatuas continúa y no hay manera, después de la de Gallardo con el bulto y la de Mirta, de que una salga más digna. No, tremenda. En este caso es una obra de 8 metros de alto. Que fue hecha con chapas recicladas y evoca el festejo del gol del cordobés en la final del Mundial 78. Esta obra representa al fútbol en general, dijo Kempes. Ah. Pero parece que ha quedado espantosa. Vamos a verla. Ay, sí. Claro. Es una cosa linda de como obra. Es abstracto. Es abstracto. Pero bueno, que se parezca a Kempes es otra cosa. No. Bueno, con proporciones al menos. Claro, por lo menos las cosas están donde tienen que estar. Sí, no hay nada que llame la atención. Aparte, bueno, como dijeron, está hecha con productos. No, tiene rostro. Este es Kempes en el Mundial 78. Y esta es la estatua está de Kempes. Está todo oxidado. Ah, las rayas de la camiseta son. Claro, porque sí, se ve el cielo celeste atrás. Sí, Paulita, es arte, cielo. Paula. Claro, no, es un cielo. Si el cielo está celeste atrás, ¿entendés? Ahí como una... Pero no tiene cara. Esto va a lugar a sus malditos. ¡Posteros! Obviamente.
Finalmente la gente ya opinó de la estatua de Kempes. Por fin llegó el reconocimiento a Rocky. Dicen aquí directamente por la estatua de Kempes porque piensan que es una estatua del personaje de Sylvester Stallone. Dejemos de robar con las estatuas por lo menos 2 años. Es verdad. Por favor, es verdad. Terminemos con el tema de las estatuas. Y sigo. Están en auge. Aquí. Parece que la agarraron las polillas. Realmente un espanto. Entre la estatua de Gallardo, que parece burlando el paquetón. Paquetón. Lo de Mirta, que parece la esposa de la Rúa. Y ahora esto, más que escultores, son caraduras. 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 Obviamente esto da lugar a lo que pasa con la estatua de Mirta. Claro. Porque lo que hicieron fue dar a conocer otras polémicas estatuas que hizo el mismo escultor, Daniel Melero. La gente de Infobae, porque no está puesto ahí, es de Infobae. El Infobae, pues, es un que no es músico, Melero. Acá está una captura de Clarín. Son malísimos, mirá. Sí, son malísimos. De corazón. Ay, cómo le cantaba Luis Aguilé a Mirta. Ah, mirá, para mí. Me mata su seducción. Aquí... esta es la escultura que hizo el mismo escultor de Mirta de Pablito Aymar. No le hicieron bulto, no le hicieron bulto. La mano dorada, pero bueno. La mano dorada. Sí, bastante. No, no, es decorosa esta. Decorosa. Sí, comparada con la de Mirta. ¿Qué tiene barba? Es lo único que... Es más de polvo. Y sigo. A ver. Aquí. Messi. Bueno, Messi puede ser cualquier cosa. ¿Sabés, chicos? Me hace acordar a uno de los de Metegol. Seferino la Mujurá. De la película. Sí, la película de Metegol. Sí, parece un muñeco de Metegol, de la película de Campanella. Y sigo. Aquí. Campanella me suena. La Sole. No, bueno. Tipo, no, no. No, no, no. Quiero no. La Sole no es esa. La Sole es la diosa. No la pueden hacer así. Bueno, pero para la foto está sí. Bastante parecida. Bueno, revolea el poncho, pero ¿quién es? ¿La cara de quién? Es la cara de esa la foto. Bueno, todo esto también trae a cuento el día que también tuvo su propia estatua, Susana Jiménez. Ay, no, que chico, se la mandaron al programa y pasaba esto. Eso fue glorioso. En prueba del cariño que te tengo. Ay, que no me puedes traer. Uy, mira cómo esto soy yo. Sí, claro, ay, me rompe el escritorio. Ah, pero es terrible. Una amiga. Una foto. Salí pareciendo, vos tampoco. ¡Instruido! ¿No? Ay, bueno, ay, pero y el pelo soplado. Personaje que Juan Molina. Quería mandar otra foto porque me deprimí. Uy, pero no, es divina, realmente. Muchas gracias, Oscar de Oliva, Córdoba. Te quiero. La boca salió un poco. ¿No? Así. Pero está muy linda, amor mío. Y al pelo, como lo quiero. Pobrecita, también de Córdoba, el hombre. Sí, el escultor. Es el mismo. Es el mismo. Ahora entiendo. De escultores. Después de esta publicidad vinieron la contratación de estas tres. Que es Susana y su estatua. Pero chicos, es un genio. Bueno, acá no la hizo dientes, después se quejan de los dientes. Claro, pero claro, no. Los dientes de Mirta, suena por donde la hicieron con la boca cerrada. Sí. Aparte tiene un problema con los pelos aplastados, sí. ¿Viste? Como soplado. Es que ¿cómo haces con el bronce soplado al pelo? Sí, pero un poquito de bronce. Ahora me gustaría ver si existen de bronce linda, porque ahora ya tengo una duda. Dale, no hemos visto una buena, chicos. No, en general, bueno, no de... Estatua, chicos. Vale. Nos quedamos con ese tweet que decía, vale. Hay que dejar de robar con la estatua 2 años, por lo menos. Hasta que nos haga una buena, no hagan más estatuas. Mejor nos vamos al escalón número 4. Aquí. A ver. Locos por Messi en Miami. La locura es total, Adri. La locura es total con el Inter de Miami. Sí, porque bueno, llega el Inter de Miami, tomé la decisión de ir a Miami, dijo Messi, y están todos como locos, porque aparte dicen que viajar a Miami va a salir fortunas a partir de ahora. Ay, no. Sí, joder, por favor. No, yo ya me imagino a Rocuso con Victoria Beckham. Sí, lo único que quiero ahora la Rocuso con todas las ex Spiders, por favor. Bueno, luego de las 2 temporadas bastante maltrechas en el PSG y ante la imposibilidad de retornar a Barcelona, sobre todo porque la pasó mal, ¿no? Por los títulos logrados. Se la hicieron pasar pésimo. Pero la pasó horrible, ¿no? Sí. El futbolista argentino se unirá al Inter de Miami que preside Beckham. Bien. Tomé la decisión de ir a Miami, todavía no tengo cerrado al 100%, pero ya está, ¿no? Está, está cerrado. Está cerrado, y aparte, todo hay una, de verdad, una revolución entre la salida del PSG, que se perdió 2 millones de seguidores en redes sociales de que se fue Messi, y lo que es el Inter de Miami, la explosión de las tacitas, de todo lo que va a pasar. Exactamente, el merchandising y también los propios seguidores, porque obviamente el efecto Messi ya hizo que se cuadriplique y hasta se quintuplique la cantidad de seguidores que tiene la cuenta del club. Pre-Messi con 1 millón de seguidores. Mirá vos. Post-Messi, 5 millones de seguidores. El efecto Messi reflejado en los seguidores que ganó el Inter Miami en sus redes sociales en unas horas nada más. O sea, capaz que ahora que estamos al aire tiene 10, qué sé yo. Pero obviamente la multiplicación es enorme. Bueno, porque Messi genera obviamente todo esto. Bueno, ¿dónde va a vivir Messi? ¿A dónde? Ah, eso es lo importante. Vamos a ver este lugar. Donde tiene departamento de lujo. Tiene que el que entras con el auto le da ascensor, ¿te acordás? Exactamente. ¿Cómo es el duple que tiene la icónica Porsche Tower? Que es justamente la torre de este auto de lujo. Y vamos a ver las imágenes, por favor. Acción.
Tiene un porchecito en la entrada. Mirá, ahí entramos al departamento de lujo de Messi. Mirá. Que ya está todo preparado. Aparte de eso lo tiene vacío. Están ya los caseros. Lo habitaba él, claro. Están los caseros. Cuando iba a Miami para ver. Pobre los caseros. Los caseros se pasan ahí, esperan que le llegue. Mira, agarró para jugar acá. Y decimos, va a estar todos los días. Linda vida siguieron los caseros todo este tiempo. Mirá qué hermoso. Qué hermoso. Bueno, ah, qué lujo. Como decía, bueno, él tiene muchos hoteles allá también en Miami. Aparte, se va a sentir, la verdad. Tiene todo. Muy como en su casa. Hay que decir que también le quería un poco de tranquilidad. Todo transparente, chicos. Es como la casa de Guido Silver. No puede estar en bola con los chicos. Yo cuando veo estas cosas, a veces digo, puedo cambiar mi vida y convertirme en niñera de los hijos de México. ¿Cómo no? Divino. ¿Sabes lo que ganaría? ¿Sabes lo que viajaría, la verdad? Y bueno, chicos, Messi lo puede pagar. Antonella ya empezó a buscar colegio para los chicos. Vale 40,000 dólares. El colegio que visitó Antonella Rocuso en Miami, al que podrían ir Ciro, Thiago y Mateo Messi. ¿Qué miseria? Tendrían como compañeros a Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Piqué. Ah, la cuota es solo para una elite de millonarios. Y sigo. Sí. Mirá. La cuota promedio de los 40,000 dólares por alumno. Ah, incluso almuerzo. Ah, bien. Ah, bueno, empanadas. Bueno. 30 lucas verdes te dan de comer. Por qué de caviar esa basura, ¿no? O sea, 120 mil dólares. Comidas personalizadas, deliciosas y aprobadas por nutricionistas, cocinadas desde cero con ingredientes frescos de origen local. Come mejor que vos. Según el sitio de la escuela, el 100% de los alumnos reciben clases de coding y programación y aprenden a usar impresoras 3D, Adri. Sí, qué bueno, te preparan platos veganos. Y habría que ver cómo quedó esa relación, recuerda, entre Shakira y ella, porque si ahora van a cruzarse en la escuela. Pero bien, ¿por qué mal? No, ¿se acuerdan que hubo un rumor de que cuando vinieron al casamiento las cosas no estaban tan bien? Antonella era amiga de la primera novia de Piqué y con Shakira. No, igual ahí el problema era con Piqué y ahora no se era con Antonella. La llegada de Messi al Inter de Miami da lugar a los malditos. Las redes se hacen un festín con todo esto. Negativo. Los de la salada esperando la decisión de Messi para saber qué remera que usar. La rosa y la negra. Muy bueno ese. La rosa y la negra. Entonces estaré esperando a ver cuál van a truchar. Antonella en el McDonald's de Miami, indignada porque no venden en la mega Dibu que pidió Mateo Messi. Y la ponen a María Elena con un arma dispuesta a matar si no está la hamburguesa del Dibu. Messi llegando a París, Messi llegando a Miami. ¿Te das cuenta que ahí lo con la hawaiana? Con la camisa hawaiana. Y sigo. Aquí. Antonella pensando en el estrés de mudar a todos a Miami. Mira, re estresada, Antonella. Espléndida. Colin Savage en Miami, 2 de enero de 2024. Y por supuesto, Messi está transformado en el nuevo Ricardo Ford. Y sí, porque es Ford con la cara de Messi. Che, yo llego a Messi a Estados Unidos. Starbucks. ¿Y por qué borran el Starbucks? ¿Por qué borran lo que falta? No lo entendí este, ¿eh? No. Y Starbucks. Entonces... Se lo afanaron. Starbucks. Ah, ¿cómo que cosa es Starbucks? Ah, claro. Porque a partir de ahora le vamos a decir Starbucks. Starbucks, los argentinos. Los argentinos. Rosarinos. Qué fino, qué humor fino. Sí, no, la verdad que este Favipa se pasa. Antonella vendiendo abono en Estados Unidos. No, ¡ay, no! Claro, y ahora va a ser portación libre. Y sí, qué horror. Qué exacto eso, La Liga del Estado Unido. De ahora en más la Liga se llamará así, el país también. Estado Unido. Estado Unido. Claro, porque Messi le va a decir Estado Unido. Si Messi dice Estado Unido, desde ahora ese país se llama Estado Unido. Toma. Fin del comunicado. Obviamente, dice Mondiola. Y aquí directamente. Esta es la cara de Messi puesto en Ford. Ahora, lo que él quiere puede estar así perfectamente. No, pero nena, eso está arreglado. Ya sé que está arreglado, pero él se deja el pelo así y está igual. Pero ¿por qué no lo con el Estoy queriendo decir lo que somos todos, lo que es el mundo. Uno puede ser una cosa u otra. Ay, chicos. Bueno, hoy te queremos pelear, Paula Varela. No me entiendes. No sé qué pasa y hacer un tema. Que tu público ahí está. ¡Por favor! La fiesta de la tierra, un mahuacán que para bailar. Anda
Ahora que hace ballet, chicos. Ahora hago ballet. Ahora se vale. Ahora le puedes poner un adagio. Ahora se le puede poner un adagio, pero ahora vas. Esto te hizo, mira, después te vamos a dar unas empanaditas cuando terminemos. Hay empanadas hoy. Te ganaste unas empanadas porque el escalón 3 se llama 3. La pobreza de la tele. 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 Bueno. Aquí, los desaguisados de la televisión, pasó? Pobreza de la que somos parte. Esas imágenes en un recital, Taylor Swift, que todos hablan de ella, por supuesto. Sí. Sí. Se comió un bicho, no. Mira. Ay, qué feo. Ay, chicos, me muero, ¿qué? No. Sí, tragar. Almorzar. Almorzar. Comer, literal, una mosca que pasó por la cámara y terminó en su boca. No. Ahí está. Ay, qué pobre Taylor, cuidado, ahí va la mosca. Ay, no, ya se la tragó. No. Ya se la tragó. Me tragué un bicho, lo siento. Ay, qué nos ha pasado a todos, Taylor Trump. Y este, aquí recordamos los mejores bichos que se comieron en televisión. Ay, ¿qué, ¿cómo embota el bicho? Ah, no, no, no. Oh, qué delicioso, dice Taylor. Lali, ¿se acuerdan? Sí, Lali también. Sí, sí. Porro, aquí, ya cuidado, llegaron al sitio para brindar las primeras ayudas. Ahí viene, ahí viene. Cuidado. ¿Ya se lo tragó? Se hizo el volumen. ¡No! Estás afilando de los tacos. ¡Ay, qué profesional! ¡Qué profesional! ¡Ay, Taylor está vomitando prácticamente! Ay, chicos, mirá si te pica una abeja adentro. ¿Cómo te pica una abeja adentro? ¡Ay, Paula! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se te mete la abeja. ¿Señora, se la comió? ¿Murió? ¿Hay alguna posibilidad que ninguno de ustedes haya visto esto? Pero igual se dieron cuenta. Los debates naturales que hay. Qué bien que lo manejó la pareja. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, no! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Qué rico! ¡Ay, tíralo, tíralo, escupí! No, no, chico, qué impresión. Ahora, qué puntería los bichos. Tienen un imán, ¿eh? Y ven una cosa abierta y entran. ¡Entra! Está bien, es todo. Me lo he tragado, dice usted. No, chupita. La linda que está. Sí, lo procesé. Ahí está. Bueno, después lo largás por otro lado, por otro agujero. Entra por un agujero, sale por otro. Ay, es así la vida. El talento oculto de Tapari. Tapari que es imitador y hace muy buenas imitaciones. Próxima empanada, mirá. Y ahora vamos a sortear al participante número 12, que es el último de esta ronda semifinal. Me enteré que no solamente tenés un talento para el canto. Mr. Boom es experto en sonidos. ¿Qué tipo de sonido? Lo que me pidas. La gente le pide sonidos y los reproduce. Ajá. ¿Vos imitás a Mickey? Mira. Yo hago varias imitaciones. Ajá. Hoy, en Noche al Dente, Rodrigo Tapari con Fernández. Imitación. Marcelo Tinelli. Buenas noches, América. Me mata. Me mata, Rodrigo. ¿Cómo canta este chico? Canta. Ahora, Rodrigo Tapari. Mira, no puede ni nada. No me sale. No, no es lo que hablamos. No es lo que hablamos. Esto que es una copia de Mac Phantom. Invitarte de mi torta de jamón. Estaba tapari. Este sí, nosotros no. Ahí está. Bueno, vos, ¿vos con Nico sabés invitar a alguien? Sí, por supuesto. ¿A quién invitar? A ver si lo sacan. A ver. Te quiero yo y tú a mí. A Barney. A Barney, así igual. 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 ¿Aquí alguien invita a alguien? Cállate. Igual. No me tientes porque no puedo inflar. A ver, ¿cómo es, chico? Cállate, que me desesperas. No tenés vergüenza nada, Paula. ¿Vos, Paula Varela? ¿Vos, Virginia, a alguien? En esto no. A ver. Mi casa. Espera, vamos a buscar el plano, chicos, si se puede. A ver. Otra vez. Dale. No, no puedes. A ver, yo otra lo vez. Practiqué. Dale, otra vez el DT. No, que te salió divino. Dale. Silencio. No te miramos. ¡Dale! ¡Paren! ¡Nos come el león, querida! No, no puedo. No, bueno, ya se va, otro, ¿ves? Otro día, no, chicos, nada, no te imito nada, nada. ¿Y vos? No, no, imitaciones no, te comen las tonadas. Ah, ¿por ejemplo? Mexicano. Pues ahorita quieres que te lo haga. Igual, perfecto. Chileno. Pues chileno es más huevón, pues que no me sale bien tratar lo del chileno. ¿Cuál es el español? ¿Pero te puedo? El guaraní. Ay, guaraní me sabe perfecto. Ah, ¿sabe perfecto? Mirelo, el guaraní. Vos sabés que la gente en el Paraguay tiene una tonada muy especial, que si vos no hablas, así como los paraguayos, no podés ir al París. ¡Ey, muy bien! Revelación, Nancy Duré. ¡La cubana! 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 ¡
hacer bien a una colega, a una querida colega. Sin nombrarla la podés hacer. No, sin nombrarla. ¿A quién, Rodri? No, basta. ¿A quién, a quién? ¿A quién invitar? Amigos, ahora y para siempre. Yo también, este. A ver, ¿vos qué hacer? Homero, sí. Yo creo que voy a tomar un poco más de cerveza. Estamos locos, 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 locos. ¿Cómo es eso? Hace 18 años que te conozco y nunca te vi hacer el Papá Nicolau. Muchacha, mujeres argentinas, muchacha, es el Papá Nicolau. Igualita. Esa par. Vos sabés lo que... A Tita Soldado. Vos sabés que tengo una historia con Tita. Tita Soldado. ¿Cuál es la historia? No, pero la puedo contar. ¿No, no, no, la no, sí, no, no, fuerte, cuando fuerte. Tita estaba internada en la Fundación Favaloro, la fuimos a, queríamos hacer una nota con una colega de Radio Continental y nos vestimos de médicos. Nos pusimos unos guardapolvos y nos... Se infiltramos. ¿A quién se le bajó la presión? ¿Y qué? ¿Tita los descubrió? No, abrimos la puerta de la habitación de Tita. No, me la contaste, me acordé. No, no puedo contar. Tita estaba, estaba haciéndole... en paños menores. Sí, pero fue la última vez que vi a Tita. Y aparte te puteó. O murió la médica. Bueno, che, próxima empanada. Terminemos, escuchamos, tenemos que seguir adelante. Los de Bendita contra el programa de Masoco. ¿Por qué? Por llevar a Morena Real y todo. Oh. Ah, ¿sí? ¿Por sí, qué? Sí. ¡Masoco tiene un ADN positivo! A ver, che, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? La propia More Real, ella le había pedido y creo que tenía alguna propuesta para formar parte de algún programa de tele y que Real no quería saber nada con que ella estuviera al aire. La verdad fue peor, porque ahora está todo el día al aire hablando durante la programación completa, porque además se ve que rinde en términos televisivos, contando una historia terrible. Digo, tal vez hay una opción que sea que Real no quería que esté para protegerla. Sí, digo, sí, sí. Si no quería que esté en un programa de tele, no, tal vez no es de malo. Y el show que están haciendo programas como el de Masoco, y el show que están haciendo programas como el de Masoco, es sentar a una chica que no está en igualdad de condiciones que ellos, la sientan, le muestran audios de la madre, digo, me parece una locura que nadie tenga el freno de decir, che, pará, tal vez no la sentemos acá a hablar de esto, porque tal vez ella no está bien. Me parece que alguien la tiene que cuidar y alguien tiene que parar lo que están haciendo con ella. Sí, ayer pues justamente... la están exponiendo de una manera espantosa. Humildemente lo digo, deberíamos también replantearnos de qué manera se cubren este tipo de casos, porque es una mujer, esta cosa, tenemos a tu mamá biológica. No, yo lo que veo es que se están abusando de alguien, o sea, más débil. Paren más un poco. Débil. Claro, o sea... Se están abusando de alguien más débil, es lo que veo cuando la sientan ahí y le hacen lo que le están haciendo. Bueno, la tele un poco toda la vida fue igual. La tele un poco toda la vida fue igual. Sí, es un punto, como ayer era el de la Nata diciendo que sentía que por un lado había extorsión, por el otro lado, ¿qué hace la televisión con algunos testimonios? Y entiendo a Tamara, que como ha vivido... ¿Sabe de qué se trata? Dice, tal vez no está... Piensa en la familia. Digamos, igual vos le preguntás a Morena y ella dice que está... Que no tiene problema, no tiene ningún que se problema, diciendo. Que si ella quiere se sienta ahí, es habla adulto, todo lo que es. Es decisión suya. Adulto, adulta y es su decisión. Inclusive, pero bueno, es un debate de la televisión. También cuando uno después replica eso... también es a veces también es raro, lo está utilizando, si estás en contra y lo seguís pasando. Además, yo insisto con esto, es noticia. Quizás si no fuera famoso, si no estuviera Real, estaría en sociales en vez de espectáculos, pero estaría igual porque es un tema. Igual me parece que Tamara se refiere no al testimonio en sí mismo, no a que Morena sea censurada y no pueda hablar, sino a todo lo que se generó después. La madre la biológica, o sea, todo lo que se fue sumando. Pero no es solamente Ángel, su historia, fue sino... Fue mismo Morena quien... habilitó el tema de la madre biológica. Habilitó adoptiva, el teléfono para hablar con la madre biológica, o sea, digo... ¿Le gusta ese juego? Señoras y señores, nos vamos al escalón número 2. El título es Piruetas Locas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tienen en común la Peque Pareto y Malena Ginsburg? Malena Ginsburg y la, aparte que son las dos Pocket. Sí, son las dos Pocket. Porque podría ser la Peque Pareto y la Peque Malena, ¿no? Exacto. Porque, pero no, tienen otra cosa en común. No. La tienen en común. Peque Pareto es una gimnasta... Una olímpica, claro. Sí, obvio. Ganadora olímpica. Obviamente ganadora olímpica. Y Malena Ginsburg está tratando de aprender a saltar a la soga. ¡No! No. Entonces, bueno, ella quiere ser la Peque Pareto. De Peque ya sabe, ya tiene. Sí. Pero la otra parte le está costando. A ver, acción. Son parecidas de cara. Me encanta. No. Ah, bueno, mamá. Se sienta.
¡Es imposible! No lo hace a propósito. No, está tratando de saltar la soga. Pero me parece... Ella quiere ser la nueva Peque. ¿No es media corta esa soga? Es corta como ella. Cuidado, chicos, lo está intentando. Vos saltás la soga, Adri, bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Podrías entonces una soga hasta para que Adri salte? Hasta muy cierto. Bien. A ver, mostrar. Vos sí. Haces deporte. Entrenamiento por favor. Ahí va a buscar a Alberto. Mira, como para la maldad van todos rápido, ¿eh? Qué rápidos que son. ¿Cómo? No le daba las patas, Alberto. No lo vi correr en un año y medio que trabajo acá. Pobre Alberto. Va a buscar una soga, Adri, prepárate. Y bueno, prepárate, Adri. Y lo logra alguno. Bien, mirá. Ahí, ahí va, la logra ahí poco. Lo logra pero poco. Que le pone esfuerzo. Pobre Male, es que la no queremos. Despega los pies muy bien. Piso, Male. Esto nos da lugar a los mejores momentos en bloopers gimnasios virales. ¡Acción! ¡Ay, amo, amo! ¡Cuidado, cuidado! ¡La pesa! ¿Qué ¡está remando! ¡Está remando! ¡Vamos a remar con eso! ¡Está tratando de remar! ¡Cuidado! ¡Se fue todo! ¡No, se fue todo! ¡Ay, se salvó de la ¡cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Se fue todo para atrás! La gente haciendo gimnasia como la Peque Pareto y como Marina Guilherme que no logra saltar la soga. Mira. ¡No! ¿Quién es? ¡No! Castro. Lo intenta, lo intenta, lo intenta. No, se complica. ¿Cómo quiere hacer la Peque? ¡Ay, está tremenda! ¡Ella es tremendísima! ¡Mírala esta, mírala, 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 mírala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay! ¡Y quedó oscuro! ¡Quedó en tanga! ¡Y quedó oscuro, chicos! ¡Qué difícil! La gente queda en culo cuando se le sale el pantalón. ¡Cuidado! ¡Ay! Calculó mal la caída. ¡Acá la niña! ¡Ah, pobrecita! ¡Saca! Yo solo, Adri, fuera aquí. Me dio calor, espera un poquito. A ver. Me lo sacaría. Sí, sacátelo, Adri. Lo que pasa es que no tengo cinturón y se me puede caer el micrófono, ¿bien? A ver, Adri. Bueno, saca el micrófono de Adri y puede pasar o va a saltar. Sí. Claro. A ver, atención. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 100 dijiste? No, no, no. La chica Gibur intentó y no pudo. Pero Adri, ¿cuánto decís que haces 100, Adri? No, espera. Pero no nos da, no llegamos. ¿Cuánto le pedimos? ¿Cuánto le pedimos? Y 50. 20. A ver, 20. 10 y vemos. Pero 20 y en un tiempo, y en un tiempo. ¿Tienes una música de carroza de fuego o alguna cosa? Espera que pruebe un poquito con la soga. Bien. Ya no pensamos. Tiene que estar corrido. Pero esa no es una soga de boxeador. Uno, dos, tres. El micrófono, el micrófono. Ahora, Bray, vamos a ver la verdadera altura de Bray. Para la Peque. Bray. La de la Peque Pareto. A la que Peque. A la Peque. Aquí. Vamos. Arranca, Bray. ¿Te así, Romina? Sí. Vamos. Es pesada, no es dura esta.
Probá, probá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, bueno! ¡Valor intenso, querido! Bueno, alguien que sabe mucho, vamos a la Peque Pareto. Vamos a la Peque Pareto. A ver, la Peque. No, esta es tremenda, como entrena. El entrenamiento intenso, power, muy picante de la Peque Pareto que no se detiene. ¿Con dos bancos? No, 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 es increíble. Aprendamos de la Peque. Es increíble. Malena Gibur, mira este video. Mira el muro. Vean lo que es el entrenamiento intenso, potente de la Peque Pareto. Todo fibra, mirá lo que es. Piruetas locas, quería piruetas, estas son piruetas. Ah, sí, van a poner. Nada la detiene la Peque. Ah, no. Ah, con eso la mano no. Peque, no la detiene. Es una mano. Está bien, estás entero. Che, Adri se agrandó. Adri se agrandó. No, no, no. Lo veo en su actitud. Adri va a salir en todos los portales, chicos. Muy bien. Escalón número 1. Por menos un escándalo. Viene el quilombo. Ahora viene. Ay, ahora, sí. ¿Qué pasa? Quería llegar temprano al 1 para desarrollarlo. Sí. Porque es un quilombo. Todo es por el tema horario que le entrega Marcela Tiner a Fernando Dente a Marcela Tiner. Sí. Pero en el medio aparece Búfal por una vieja venganza que se cobra. Ay, no. Y después se suma Babi, que está furioso porque ensayaba a Rodrigo Tapari en los estudios y le hacía ruido a su estudio que estaba al lado, en América. Así que tiene muchos capítulos este quilombo. Aquí los primeros protagonistas, después se sumará Babi. Sí. Está, obviamente, el que entrega tarde, que es Dente, la que se queja porque le entregan tarde, que es Marcela Tiner, y la que se acuerda del quilombo por el horario. Y dice, venga, que es la UFAL. Muy memoriosa. Qué memoriosa. Muy memoriosa. Memoriosa. Empecemos memoriosa. Con la primera queja de Tiner. Acción. Hablamos del lunes. ¿Cuánta gente ahí en este bar hoy, eh? ¿Eh? ¿Cuánta gente? Mi reloj me dice que estamos algo tarde, ¿no? Alguito. El primer día dice que su reloj le indica que están algo tarde. Luego, al otro día, le entregan un poquito mejor, pero algo tarde también. Y vuelve a hablar Marcelita Tener. Acción. 1-0, Boquita. Vamos todavía. Mi reloj dice... Vengo con... La mejor de las ondas, ¿eh? Yeah. Despacito, despacito, pero bueno, entramos unos minutos más temprano que ayer. Un poquito menos. Pero tarde. A su vez, Fernando Dente cuenta su verdad. Acción. Estoy con la peor de las ondas, mirá Ángel de Brito, mirá tu teléfono que después la jefa Marcela se me calienta, ¿eh? Hoy, en Noche al Dente, estoy con la peor de las ondas. Cada uno le cobra al que viene antes. Sí, sí, porque... Pero se me queja el próximo porque vos me entregaste tarde. Se acumula. A su vez, Marcela ya después salió con tapones de punta. Al día siguiente de esto, se pudrió del todo. Acción. No. Oh. A Lady Tiner, hola. 23, José Núñez. Así que hay que empezar ahora, a la hora. La hora es la hora. Tiene razón la conductora. La conductora. Ah, 23. Hay que empezar ahora. La hora es la hora. Ya una semana y los quilombos acerran. Ya cayó acerran, Núñez. Acerran. Ya cayó Núñez. Ya le dijo José Núñez. Sí, ya fue derecho. Ya le pasó la factura. Al hueso. Bueno, ¿quién pero toma eso, perdón, este... puedo meter un vínculo, pero digo, eso depende también mucho de la programación, ¿no? Depende de los conductores. Obvio. Ángel también lo hacen estirar porque rinde muy bien en el número y entonces necesitan que se quede un par de minutos más. Totalmente. Empezamos 10 y media, el pollo no sirve de 40 porque hay una decisión ahí para que empecemos. Claro, son decisiones. Hay canales, hay digamos, hay ni siquiera canales. Hay momentos en que eso se cumple a rajatabla y otro momento en que es más flexible. Son estrategias de programación. Ángel sigue hasta que le dicen, porque como está bien de rating, tiene que seguir para levantar el promedio. Bueno.
Esto ya es que descapituló. Descapituló. No. Se mezcló entre todos ellos. Ahora, la UFAL, que es memoriosa, UFAL, ¿eh? Ante la nota de Revista Pronto en Twitter, que dice el enojo de Marcela Tiner con Ferdente, que lo ocultó e hizo público, ¿sí? Dice la UFAL, qué feo cuando te entregan tarde, ¿no? ¡Ah, mira! Y se acuerda cuando Marcelita, la rubia, le entregaba tarde a Gossip. ¿Se acuerdan? Sí, lo podemos recordar. Seguía quejando. Programa de Net TV, el ganador del Martín Fierro. ¡Chao! ¡Eso! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Tarde, pero a temprano. Tarde, más tarde que nunca, diría, ¿eh? ¿Cómo les va todo? Muy bien, quiero saber por qué la conductora que nos antecede entrega su programa tanto tiempo después, una falta de respeto. Gracias, Marcela Tiner, porque estamos acá trabajando, mi amor. Vos también, nuestro programa empezaba a 4:30, mirá la hora que nos entregas. Y no tenía una noticia de último momento. No, pero por... Gracias, Marcela Tiner. Espero que el lunes se dé cuenta, no sé. Programa 278. Y sí, ya lo estoy llamando a Jorge Lanata. A ver si tiene tanto poder como tuvo para que frene a Longobardi. A ver si le puede frenar a Marcela Tiner. Porque entre 8 minutos tarde. Las pobres productoras. Marcela, estás pasada. Real, estás pasada. Qué divertido. Qué divertido. Un challenge Chochido. Divertidísimo. Entregar 8 minutos más tarde. Una divina. Sí, la estás pasada de horario. Porque entre 8 minutos tarde. Un challenge divertidísimo. Bueno, cada uno va comiendo su propia medicina. Lo que claro, no te pasó antes, te pasa ahora. Pero hay históricos que se han quejado del horario que le entregan a televisión. Mirá. Las anécdotas y personajes. Te dejo elegir. Siempre tenés algo nuevo. ¿Viste? Me gusta. ¿Tenés algo nuevo? 5 años, papito, todos los días, mi amor. Nos ponen, nos sacan, nos sacan, nos ponen. Nos ponen, nos sacan, nos sacan, nos ponen. 2 más 2 y media, 2:45, 3:24, 4:25. El otro día dije a la nena, salgo a las 16. Mejor, mamita, más temprano. De la tira de Adrián Suárez, que empieza el lunes en el 13 a las 10 de la noche. ¿A quién nos vamos nosotros? Señores, Cachete Sierra va a estar acá con Fiorella Jiménez. Nos caímos del horario, nos caímos del horario. Tremendo, señores. Para tener dos peleados antes de fin de año, no sé en qué horario, pero vamos a tener dos peleados. Porque son las 20:04 y estoy como su número lo dice. ¿Cómo le va? Bueno, hay para todos con el horario idas y vueltas. Ahora, se desprende una siguiente pelea, que es la de Babi y Ferdente, próximo protagonista de este mismo escalón. Porque aquí se complicó cuando fue a ensayar para ir al programa de Ferdente, que lo vimos en varios tapes, Rodrigo Tapari, que hizo las invitaciones, todo eso. Bueno, divino. Lo amamos a Rodrigo. Sí, gran cantante. Gran cantante. Pero bueno, va con su banda, ensayan, prueban el audio. Y el ruido al lado de Babi, que sale para la señal de cable de noticias de la misma empresa. Sí. Y Babi emputecido. No. Caliente y salió con todo. Porque hubo un momento que parece que Dente va al estudio, que no se vio al aire, y Dente fue medio prepotente, parece. ¡Prepotente! Nah, capaz que quiso hacer un prepotente. Me sorprende que Babi esté ahí y de fondo esté Cristina. Sí, raro. Raro que esté Babi al aire y que tenga una mujer de Cristina. ¿Qué estará diciendo, no? Seguro algo hermoso de Cristina está diciendo. Vamos a ver qué pasaba, pero era contra Dente, aunque la foto era de Cristina, pero toda la gente que lo odia. Es lo mismo. A ver, vamos a ver. Quiero decirle a Tommy Dente. ¿Tommy Dente? No, este, ¿cómo es? Ferdente. Ferdente, el pibe acá al lado. Que recién dijo, ay, yo no contesto, no es un quilombo. Simplemente a una persona que no conozco. La tengo al lado, nunca la vi. Yo llegué hoy al canal, había un ruido, los bailanteros estaban... Ellos se creen que porque pone más fuerte la música, es más divertido el programa. Bueno, el programa es muy bueno, lo felicito, me encanta, canta bien, pibe, todo, pero tenés 20 minutos de televisión, 20 minutos de televisión. ¿Eh? Por más que ande con la pelota, con la cara de Tinelli, hace 3 años que estamos acá haciendo esto. Saliste al aire y dije, ah, ese, la grieta, que el ruido al lado. Hay que respetar. Esto es como un conventillo, donde si pones música en la pieza al lado, se escucha acá y estoy haciendo un programa. Y después embestiste contra Marcela Tiner, que tiene 40 años de televisión también. Aguanta un poco, bajá los flap. Aguanta un poco, bajá los flap. La verdad que es muy lindo lo que haces, es muy lindo. ¿Te quedó claro? O sea, listo. El estacionamiento, no meterse en mi programa, no hacerme ruido al lado. Agregué un tercer ítem. No es que sea un viejo cascarrabia, pero creo que es lo lógico. Yo nunca molestaría el programa al lado. Y además dijiste, vení, que sé yo, un día doy la vuelta, voy y entro. ¡Ah! ¡Sí, picó! ¡Aparece! ¡Nene! Dijo, tenés 20 minutos.
minutos de televisión, te la agarrás con Marcela Tinelli, que tiene 40 años, claro. Conmigo hace tanto que estoy acá. Amo. Es un conventillo, esto no se puede hacer ruido de la pieza al lado. No. Parecele ahí. A mí, Dente fue buena onda, decirle, che, Babi. Y Babi dijo, como no te conozco, no te hablo. Y él quiere el estacionamiento. Sí. Que no le venga a joder Tinelli con el horario, ya lo dijo, y que no se le meta en el estudio. Esas tres cosas feliz. Él es feliz. No, si lo dejás en rato, te pide cinco. Tres cinco. Y Cristina Pérez, si puede. Bueno, a ver, se descargó Dente. A ver qué dijo. Ah, ¿qué ¿sí? dijo? Ay, Dios. Dicha que metemos hoy el voy a contar algo. ¿Qué pasó? No seas picadente. Decilo, decilo. Hubo lío hoy acá. Sí. Ay, ¿qué pasó? Lo voy a decir. Trapitos al sol. Altas autoridades técnicas del canal. ¿Qué pasó? Han venido a quejarse en la prueba de sonido porque se armó un boliche acá. No. Sí, pero si en la disco abre la boca y todos hacemos. Nah, pero te hace como. No. Sí, igual. Los temazos que se trajo. Así que, arriba amigo, tenés una bola de boliche, que entraste mira. Muy enojado al estudio y no te presentaste. Pácate la papi. Acá, vení a bailar con nosotros. Vení a bailar, sacate la mofa. Un beso a toda la gente que suena más. No. Es que suena todo. Es tremendo. Claro, fue al revés, fue Babi que fue Babi al estudio de Dente a quejarse. Pero Babi no necesita presentarse, lo conoce todo el mundo. Y le dijo, Tommy Dente. Seguramente le va a entrar así por el dedo. Entró al estudio y le dijo, Tommy Dente, no soy Fernando. Le dijo, bueno, Tommy Dente. Qué bravo. Que se Babi. La banca igual, Ferdente. Se la banca. Pero le dijo, baja los flaps. Le dijo, es de los serios que no se encanta en el cual cerramos escandalones porque yo ya me tiré. Llegamos juntos y tenemos un par todavía de consejos personal, más flow, es más, porque tenés más entretenimiento, más conexión, más velocidad y más diversión. Personal más flow, mirá. Personal más flow es más velocidad, más entretenimiento, más conexión, más diversión. Internet 100 megas en tu casa, más Flow Flex, todo por 3.590 pesos por mes. Pedilo ahora, no lo pienses más. Nuestro equipo también se suma a las invitaciones. A ver. Y Tomás Díaz Cueto, nuestro corresponsal callejero. Ese es corresponsal. Ese es un corresponsal. Adri, movilero. Pero está en otro país. La palabra movilero. Corresponsal. No, de Paul. Pero ahorita. No, invita a Suar. Bien, a ver. Coco, decime que estás viendo, socios, por favor, te lo pido. Tenés que ver las invitaciones de Paula Varel, que vuelvo loco con los socios, Coco. Es un éxito, Me vuelvo loco, muy bien. También aplauso para Tommy, que es un buen invitación. Pasate sueldo a BBVA y descubrí todos los beneficios que tiene para vos. BBVA, look. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 100 lucas de bienvenida. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Bueno, la detención de Elegante ha sido cubierta por todas las páginas policiales, los noticieros, todo. Pero bueno, en el medio de todo esto, apareció Wanda Nara, Rodri. Así es, Adri. Dice, soy de las personas que siempre estoy, de una manera privada, por el que hace de corazón, gracias. No lo expone, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber ya sabe, perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público donde un amigo la está pasando mal. Lo que dice es que se ha comunicado en privado y que lo hace de corazón. No, igual dice, soy de hacer las cosas de manera privada, pero ya las está haciendo pública. Sí, claro. Le duró 10 segundos. 10 segundos. Sobre todo a preguntarle a China Suárez si lo hace en privado. Sí, lo hace siempre. Ella es muy sutil, muy delicada, muy privada. Pero bueno, se sumó Wanda al tema Elegante. Nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Somos Chicos Jugando en la Plaza y así nos gusta hacer televisión. Chao, hasta el lunes.